Los vecinos son la voz de alarma. Nosotros vivimos aquí y por las noches hay problemas. Luego hay peleas, hay cosas, es un poco problemático. Barrio Polígono San Antonio, Carretas, Huerta de Marzo, en el entorno del Puente de Madera. Aquí cada noche se acumulan personas sin hogar en determinadas calles. En redes sociales vienen denunciando la situación, personas que acaban haciendo sus necesidades y acampan en esta zona provocando malestar y cierta inseguridad en el vecindario. La mayoría de ellas lo hacen tras intentar conseguir plaza en el centro de personas sin hogar, al parecer saturado. Lo normal. Lo normal es que se amplíen esas plazas para solucionar el problema. La solución no es quejarse de la gente que está sin hogar, darle la oportunidad de tener un hogar, ¿no? Yo creo que el centro se ha quedado pequeño y notar si por las calles se nota que hay más gente por ahí sin hogar. Un centro de personas sin hogar que se ha quedado pequeño, sin una solución municipal para atajar el problema que genera en estos barrios. Es una denuncia vecinal que se desoye una y otra vez. El equipo de gobierno es conocedor de esta problemática a la que parece no quieren o no saben cómo hacer frente. Los señores políticos del problema este, suscitarlo, que no pueden estar así en la calle. Pero tampoco a los vecinos pueden estar a cada momento llamando a las fuerzas del orden. A las 12, a las 3 de la mañana se quitan la ropa, se quitan. A quien compete esto, que ponga manos en el asunto. Y es que las necesidades vecinales van más allá del plan de asfaltado del que presume el ayuntamiento, un equipo de gobierno que creó las concejalías de calidad de vida o personas y que tiene un reto, el de solucionar el problema de los sin techo en la ciudad y que puede empezar por hacer efectiva también su concejalía de participación real y escuchar a estos vecinos.